había rechazado eso de ser parte del proceso este de que se le adorara y de que se le reconociera. A él eso no le interesó. Ahora, por el otro lado, la descripción que hace es que Roma es la ciudad de los siete montes, está sentada sobre siete montes. Dice que cinco de sus reyes han caído. Y desde luego, cuando hablamos de los reyes que han caído, es Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Porque cuando esta carta se escribe, el imperio está en manos de ¿quién? A ver si lo recuerdan. Está en manos de Domiciano. Domiciano es el emperador que está en el tiempo en que Juan escribe. Por lo tanto, cinco han caído. El que vendrá y durará poco es Tito. El que fue no es y será, obviamente, es Domiciano. ¿Por qué razón? Porque en la persona de Domiciano, no sé si ustedes recuerdan qué es lo que estaba buscando, ¿se acuerdan de aquella tradición que había de los documentos civilinos? Que decía que un espíritu iba a venir, y ese espíritu que iba a venir era el espíritu de Nerón. Iba a poseer, precisamente, a manera de reencarnación, iba a poseer de nuevo el imperio. Obviamente Juan dice, sí, ese espíritu vino en la persona de Domiciano, porque a fin de cuentas Domiciano es peor que Nerón. O sea, en asuntos de persecución, en asuntos de destrucción de los cristianos, Domiciano fue un experto en destruir y en aniquilar. Ahora, fíjense que no mató a Juan, lo desterró. Y claro, hay gente que dice, ¿y qué de malo tiene? Oiga, eso es una mente bien maquiavélica. Fíjense que hoy en día, el triunfo mayor, por ejemplo, en el caso de Irán, el triunfo mayor que puede esgrimir las sociedades que han peleado en Irak, es que agarraron vivo ¿a quién? A su dictador. O sea, y se acuerdan cuando lo arrestaron, que lo presentaron todo desconcertado, que no sabía si iba o si venía. Estaba hablando disparate y demás, porque ese era el orgullo. Esto es lo que queremos, esta es la cara que queremos presentar. De contrario a aquel hombre bien acicalado, aquel hombre bien vestido, aquel hombre que tenía un porte de autoridad irrefutable, aquel hombre que se proyectó como mano dura, que no temió matar a su secretario de justicia, cuando en una conversación el secretario de justicia le dijo que temía que lo que él fuera a hacer fuera un genocidio, y él se levantó con su 45 y le puso la pistola en la cabeza y lo mató. Y luego preguntó, ¿hay alguien más que se opone? O sea, con esa frialdad, ¿no? Los yernos se le fueron y los mandó a buscar y dijo, regresen, esto está todo arreglado y todo claro. Y en una reunión de gabinete los mató a los dos. O sea, para Estados Unidos presentar a este individuo como lo presentó, ese era su orgullo, ¿no? Desde luego. En este caso, Domiciano no mata a Juan, porque si lo mata, lo hace mártir. Y afirma el proceso religioso. Yo no sé si con el comentario que yo voy a hacer, pero puede quedar roncha. Pero fíjese que hace unos meses atrás, con la muerte de un político en Puerto Rico, tanto de los tres partidos le cayeron encima al FBI. Fíjese qué interesante. Los tres partidos, no llegó un momento de salir, ¿qué es esto? Pero claro, los tres partidos le cayeron encima por razones distintas. Los independentistas, porque tenían una concepción
donde dignificaban la figura de esta persona que había muerto. Los populares, porque entendían que entonces el enfoque político era que era un proceso de insubordinación por parte del imperio interviniendo. Pero entonces, del otro lado, entonces se decía, hay que condenarlos también, porque a la larga lo que han hecho es a un individuo que mártir. Entonces la pregunta era, ¿lo habrán hecho adrede, lo habrán hecho intencionalmente para crear el daño? Fíjense que, digo, yo no estoy hablando nada de diferencia, yo estoy hablando de lo que yo recogí de las lecturas de los periódicos y de las ponencias que cada uno de ellos hacía. Y en ese sentido, cuando uno escuchaba a los estadistas, decían, mira, lo hicieron adrede, intencionalmente, para convertir en un mártir, para afectar nuestra causa. Y ahí era entonces donde se interpretaba, oye, qué interesante, que todos los partidos políticos estaban indignados, cada uno desde su óptica, cada uno desde su perspectiva, pero la indignación respondía precisamente al hecho de que a una persona lo hacen mal. Y fíjense qué interesante, 2000 años atrás, ya en la mentalidad política del Imperio de Roma, eso se dominaba muy bien. Dicen, desterrarlo, no. O sea, matarlo, no. Lo mejor es desterrarlo. Claro, lo destierran y desde luego lo venían a alimentar. Lo venían a alimentar, pero lo menos que se imaginaban era que en el destierro Juan estaba disfrutando de una experiencia donde podía salir de un lado a otro a través de las visiones, hasta tanto que se iba hasta para el desierto. Es que interesante, ¿no? Él no se quedaba. ¿Ah? No, es que cuando se hace a una persona mártir, se hace para siempre. O sea, y lo que pasa es que se fortalece la causa. Pues claro, sí. Si hay una causa y hay una motivación, entonces se fortalece. Sí. No, eso queda demarcado, como tú bien señalas, eso queda demarcado en la historia. Y desde luego, eso crea un problema bien serio. Claro, nosotros no estamos aquí para hacer análisis político, pero yo no lo estoy haciendo en perjuicio de ninguno, simplemente estoy señalando tal vez el caso más reciente y cómo de alguna manera todos los movimientos políticos estuvieron en contra de la acción, porque cada uno le preocupaba desde su óptica, desde su interpretación política. Bueno, ya hemos dicho quién es la bestia del verso 11, ¿no? Realmente, la bestia es toda esa concepción religiosa, porque en Roma se debaten dos poderes, el poder político y el poder ¿qué? El poder religioso, que va de la mano, porque el que hizo, validó y santificó el poder político fue el poder religioso. Ahora, si vamos al verso 12, dice, los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. También me dijo, las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.